Adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de Adultosmayores.online. Les tenemos actualizaciones muy importantes respecto del nuevo proceso de registro para la pensión del bienestar para los adultos mayores. La Secretaría del Bienestar ha difundido a través de su comunicado número 23, mismo que fue publicado el 12 de abril de este año, más detalles acerca de la logística para este proceso de registro para la pensión, los cuales son muy relevantes y a los que hay que ponerles mucha atención para que te logres registrar exitosamente. Para comenzar, se aclara que el proceso de incorporación a la pensión de las personas adultas mayores se realizará a partir del lunes 18 de abril y hasta el próximo sábado 30 de abril. Repetimos, del 18 de abril hasta el 30 de abril, para lo cual la Secretaría del Bienestar instalará 2.031 módulos de registro en todo el país, a excepción de los 6 estados con proceso electoral. Si quieren consultar la ubicación de estos módulos, lo podrán hacer en la página gob.mx/bienestar. Repetimos, gob.mx/bienestar. Podrán llevar a cabo el proceso quienes hayan cumplido 65 años entre los meses de enero y abril del presente año. El registro se hará de acuerdo con el primer apellido de la persona adulta mayor, de acuerdo al siguiente calendario. El 18 y 25 de abril se aceptarán los registros de adultos mayores cuyo primer apellido comience con las letras A, B y C. El 19 y 26 de abril se aceptarán registros del adulto mayor cuyo primer apellido comiencen con las letras D, E, F, G y H. El 20 y 27 de abril se aceptarán los registros de adultos mayores cuyo primer apellido comience con las letras I, J, K, L y M. El 21 y 28 de abril se aceptarán registros de adultos cuyo primer apellido comience con las letras N, Ñ, O, P, Q y R. Y el 22 y 29 de abril se aceptarán registros de adultos mayores cuyo primer apellido comience con las letras S, T, U, B, W, X, Y y Z. Y el 23 y 30 de abril se aceptarán registros de adultos cuyo primer apellido comience con cualquier letra del abecedario. Es muy importante que sepas que la incorporación solo será a través de los 2031 módulos instalados en las entidades federativas, presentando los siguientes documentos. Número 1, tu acta de nacimiento. Número 2, tu CURP. Número 3, tu identificación oficial vigente, pudiendo ser, entre otras, la credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad o la credencial del INAPAM. Número 3, comprobante de domicilio con vigencia máxima de 6 meses y puede ser el recibo de luz, agua, teléfono o predial. Y por último, tu teléfono de contacto. La incorporación es de manera directa, sin intermediarios y sin ningún costo. Cualquier duda respecto del proceso de incorporación será atendida en la línea del bienestar marcando al número 800-639-4264. Repetimos, 800-639-4264. Hasta aquí la información de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.